Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TVIAL. Gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Llegamos a todos nuestros amigos que siempre se conectan ingresando a tvial.regioncallao.gob.p. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes siempre información valiosa sobre tránsito, sobre seguridad vial, sobre transportes y comunicaciones. Y hoy día también vamos a hablar sobre un tema muy interesante que también todos tenemos que conocer, y es por eso que me encuentro acompañado en esta oportunidad del doctor Alessandro Hidrogo. Él es jefe de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, y justamente vamos a estar hablando sobre las gestiones, el trabajo que se viene desarrollando en el tema de inclusión con las personas justamente que tienen discapacidad. Así que le damos la bienvenida al doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias Israel. Y a todos los amigos que nos ven el día de hoy a través de TV Vial, muchas gracias por la oportunidad, la Gerencia Regional de Transportes del Gobierno Regional del Callao. Y como tú lo dices, estamos acá para conversar y poder demostrarte y enseñarte e informarte sobre los trabajos que venimos realizando en el Gobierno Regional del Callao y en la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Y sobre todo, a través de esta vitrina, decir a los vecinos que hay que trabajar por la inclusión social de las personas con discapacidad. Claro que sí, doctor. Justamente este es un tema muy vulnerable, ¿no es cierto? Donde hay mucho por qué trabajar, mucho por qué nosotros tenemos que conocer y de repente decir, podemos ayudar de una u otra manera a las personas que tienen alguna discapacidad. Muchas veces somos poco solidarios y justamente lo que queremos es ver de qué manera viene trabajando el gobierno regional, ¿no es cierto? ¿Qué medidas viene desarrollando? ¿Qué actividades viene gestionando justamente para promover la inclusión con las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad? Correcto. Israel, déjame comentarte que el trabajo en materia de discapacidad no puede ser un trabajo ni vertical ni horizontal. Tiene que ser un trabajo transversal. ¿Qué quiero decir con ello? Que el trabajo se realiza con todos los sectores. Sector salud, sector educación, sector trabajo, sector transporte propiamente dicho, porque el tema de la discapacidad es como el problema de la defensa civil. Defensa civil es tarea de todos y el trabajo en favor de las personas con discapacidad también es tarea de todos, de las personas con discapacidad, de sus familiares, de la población y de nosotros, de nuestra humilde tribuna a través del Gobierno Regional del Callao con la gestión del doctor Félix Moreno Caballero para brindar mayores oportunidades y espacios de inclusión social. Claro que sí, doctor. Entonces, por favor, compártanos un poco de qué manera vienen desarrollando ese trabajo transversal. ¿Cuáles son las medidas, las pautas, los pasos? ¿Cómo ha iniciado este trabajo para que cada vez más personas sientan que son incluidas si tienen algún tipo de discapacidad? Y otras personas también se sientan motivadas de repente también en sumarse, ¿no? Y poder apoyar a estas personas. Pero por supuesto, déjame decirte que tanto tú como yo, lo que más nos preocupa o lo primordial de nuestra vida es la salud, ¿cierto? Y es así que nosotros, preocupados también por la salud de las personas con discapacidad y la población en general, es que nosotros brindamos cada fin de semana el programa Callao Sin Barreras. ¿Qué es ese programa? Ese programa es un trabajo multisectorial donde participa la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Trabajo, nos apoya las instituciones públicas como la RENIET, la SUNART, la SUNAT y nuestro gobierno regional del Callao a través de esta Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Brindamos servicios de la mano con la población, en su casa. Vamos a las zonas de mayor pobreza y pobreza extrema del Callao y les brindamos servicios en salud, por ejemplo, cardiología con electrocardiogramas totalmente gratuitos. Brindamos ginecología para las madrecitas y las señoras de todo nuestro Callao, donde le hacemos ecografías totalmente gratis. El servicio es gratuito. Y encima de ello hay un plus adicional. ¿Cuál? Por favor, el plus adicional es que a las 100 primeras personas que llegan de 8 a 10 de la mañana en ayunas, se les brinda su análisis clínico de sangre totalmente gratuito. Se le mide los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Es totalmente gratis. Es la oportunidad de prevenir. ¿Tú sabes cuántos casos existen de diabetes que produce una discapacidad? Y es por eso que nosotros tenemos que prevenir antes que lamentar. La Dirección de Trabajo promueve su bolsa de trabajo. ¿Qué realiza ahí? Oferta puestos de trabajo para los vecinos con discapacidad y sin discapacidad. Porque hay que crear una plataforma en igual de condiciones para ambos. Eso es inclusión social. Los amigos de la RENIE, hay muchas personas con discapacidad por su misma condición que muchas veces no han podido tener ni partida de nacimiento y mucho menos tienen DNI. Es por ello que la RENIE visita
todos los pueblos, desde Pachacútec, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua, Callao Cercado, para poder brindarle sus servicios de inscripción por primera vez en la RENIEC, generar su partida de nacimiento, tener su DNI y poder revalidarlo. Nosotros también, conocedores de que ellos son personas que van con sus niños, uh-huh. que son personas que trabajan, que los sábados se quedan a cargo de sus niños, pues brindamos también servicios con show infantil, juegos inflables, y para las mamitas que siempre se quieren poner hermosas, hay servicios de belleza y salud. Cosmetología, caritas pintadas, manicure. Todos esos temas accesorios se suman a esa gran campaña para que sea integral en beneficio de toda la población. Estas campañas son constantes, todas las semanas. Estamos desde el mes de marzo de este año, y actualmente ya venimos atendiendo más de 15.000 personas en todo el Callao, para lo cual para mí es un logro, y venimos incluyendo, sobre todo llevando mensajes en favor de las personas con discapacidad, porque como te repito, claro que sí. Es tarea de todos. Claro que sí, doctor, y mientras que usted nos comparte justamente esta serie de actividades que se vienen desarrollando, ¿cuál es el perfil del ciudadano que tiene algún tipo de discapacidad? ¿Se siente aceptado, incluido a través de estas actividades? ¿Cuál es la impresión que ellos reciben cuando se les ofrece justamente los temas de la RENIEC, la bolsa de trabajo? ¿Cuál es la aceptación por parte de ellos? Una muy buena aceptación. Ellos se sienten muy bien porque hace muchos años no tenían esa oportunidad. Hace muchos años debemos entender que la persona con discapacidad es igual que nosotros, es igual que tú, uh-huh. es igual que yo, y tiene los mismos derechos y tiene las mismas facilidades para poder transportarse, para poder dirigirse a cualquier sitio. Uh-huh. Digo facilidades en que tiene las puertas abiertas, claro. pero no tiene las facilidades en movilizarse. Para una persona en silla de ruedas, a veces es muy difícil ir de Pachacútec hasta la oficina de la RENIET. Es claro muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque no puede transportarse, y si tendría que hacerlo, lo tendría que hacer en un taxi que le costaría un ojo de la cara, y a veces no cuentan con la economía. Podríamos partir de repente primero conceptualizando, ¿no? ¿A qué nos referimos con una persona discapacitada? Porque también se tiende a interpretar como una persona incapaz, que no es lo correcto, ¿no es cierto? De repente, doctor, ¿nos puede explicar un poco y ampliar más el panorama sobre qué es una persona con discapacidad, ¿no? Por supuesto, te explico. La ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, uh-huh. nos declara en su primer artículo que la persona con discapacidad es aquella persona que por motivo físico, sensorial o mental tiene dificultades en la movilización o en la ejecución de alguna acción. Okay. Tiene dificultades, pero uh-huh. no impedimentos. No es una incapacidad. Uh-huh. La ley lo detalla y nosotros en el día a día lo vemos. Cómo personas con discapacidad en silla de ruedas pueden lograr muchos objetivos. Cómo personas con discapacidad son profesionales. Pero a ellos no son a los que tenemos que sensibilizar, porque yo me reúno semanalmente con todas las organizaciones y con ellos. Los que debemos sensibilizar es a la población, es a nosotros. O sea, que digamos nosotros. Que el trabajo es en sentido contrario, que, debería, claro. que es lo gracioso, ¿no? No es interno, es externo, porque ellos saben su condición. Y están muy agradecidos con los servicios que brindamos, claro. ya que también es nuestro trabajo a través del uh-huh. gobierno regional del Callao, pero ellos también piden que se sensibilice a la población en general. Es por eso que realizamos estos trabajos de una plataforma uniforme, en tanto que la persona con discapacidad y el vecino que no tiene discapacidad se atiendan de la misma forma. Obviamente, respetando la ley de atención preferencial que tienen las personas con discapacidad. Perfecto. Y brindándole los mensajes a la población. Y estamos seguros, y desde aquí, si me lo permites, claro, quiero decirle no. a todos los vecinos que nos están viendo del Callao, que cada vez que vean a una persona con discapacidad, pues no la miren de reojo, no miren como si fuera una persona incapaz. No es así, es una persona capaz, inteligente y que tiene los mismos derechos tanto como ustedes, como los míos, como los tuyos, Israel, uh-huh. y que ellos lo que quieren es, como todo ser humano, progresar y salir adelante. Claro que sí, y poder darle la mano, poder contribuir con justamente cosas muy prácticas, como el solo hecho de ayudarles a subir a un transporte público, ayudarles a una persona, pues, a un invidente, de repente a cruzar la avenida de un lado a otro. Pero por supuesto, Israel, conversábamos que en materia de transporte también es muy importante trabajar en favor de la persona con discapacidad. Esta es un área fundamental, el transporte, movilizar a las personas con discapacidad es muy importante. Es por eso que conjuntamente con la Gerencia Regional de Transporte, a través de su programa Transitemos Callao, estamos visitando todos los centros de educación básica especial del Callao. Transitemos Callao, de la Gerencia de Transporte, está visitando a todos los CEBES, lo llamamos CEBES, que son uh-huh. centros de educación básica especial, a inculcar a los niños, y no solamente a los niños, a la plana docente y a los familiares, acerca de educación vial. ¿Eso es cualquier centro educativo del Callao?
el programa Transitemos Callao lo realiza en todos los centros educativos de básica regular, primaria, secundaria. Uh-huh. Pero ahora hemos incluido los CEBES. Hemos incluido los CEBES en un pedido de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, en conjunto con la Gerencia Regional de Transportes. ¿Para qué? Para que los chicos lo puedan aprender. Y ustedes dirán, oye, pero un chico a veces no puede ser un mismo de una educación básica regular a un especial. Pues ahí viene el plus o el encanto que le pone la Gerencia de Transporte y su personal, en que van y les brindan un show de títeres, uh-huh, un show infantil. Hacen dinámico y hacen que el chico aprenda. Hacen que es interactivo y dinámico. Hacen que él participe y él aprenda a distinguir los colores verde, rojo y ámbar. Y eso para nosotros es muy importante. Seguidamente eso, si me permites, comunicarte que también se está coordinando con la Gerencia de Transporte para iniciar las campañas de sensibilización. Uh-huh. Como tú bien sabes, existe una ley de asiento reservado, que es la ley 28683, la cual muchas veces no se está respetando. No se está respetando, y hemos encontrado un gran aliado en la Gerencia de Transportes que nos ha dicho, sí, vamos a las calles porque es la única forma de ir al transportista, ir al conductor, ir al cobrador, ir al empresario y a la población a decirle, ¿sabes qué? Es una persona con discapacidad y tiene derecho a asiento reservado, tal igual que una persona embarazada y un adulto mayor. Claro que sí, y justamente esto es materia de que podamos difundir aún más. Hay justamente unos materiales que el doctor ha traído también para compartir, pero vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos compartiendo justamente con el doctor Alessandro Hidrogo, él es jefe de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Regresamos luego de la pausa. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos. ¿Qué tal? Soy Melanie Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos, que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Y yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros mismos.
Amigos, regresamos gracias a Tevial. Ustedes nos pueden ver ingresando a tevial.regioncallao.gob.p. Y no solamente nos ven en vivo y en directo, sino que también estos programas siempre los grabamos y luego lo estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a buscarnos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube como Tevial Oficial y en Twitter como @TevialOficial1. Ahí nos pueden encontrar ustedes también. Estamos compartiendo justamente con el doctor Alessandro Hidrogo, jefe de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, y estamos hablando sobre el tema que ellos vienen, el trabajo que vienen desarrollando justamente en inclusión para personas con discapacidad. Antes de ir a la pausa, justamente estábamos hablando de la relación que hay con el trabajo de las personas con discapacidad y el transporte y el tránsito, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué más podemos hablar sobre ello? Correcto, Israel. Para redondear la idea, en ese ámbito de transporte, lo venía mencionando, el gobierno regional del Callao, en un trabajo coordinado con la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad y la Gerencia Regional de Transporte, vamos a impulsar campañas de sensibilización, ya que he sido testigo de la problemática en el tema de transporte y necesitamos sensibilizar a la población en general. Al igual como se sensibilizó en el momento para que usen el cinturón de seguridad, para que recojan a los escolares, que está muy bien, es excelente, pero también necesitamos que los transportistas y los vecinos usuarios ayuden a las personas con discapacidad. Ellos exponen su vida, su integridad y la de los pasajeros poniéndose en medio de la pista. Claro. Poniéndose en medio de la pista, ¿por qué? Porque el conductor y el cobrador no los quiere subir. Es por eso que recibo bien este apoyo de la Gerencia Regional de Transporte para iniciar estas campañas en todo el Callao y todas las empresas de transporte, porque es muy necesario. Claro que sí, es muy importante que se tome conciencia de ello. Y bueno, me indican en interno que tenemos una llamada al aire, me parece que quieren hacernos algunas preguntas justamente sobre este importante tema. Me confirman en interno, sí, tenemos la llamada. ¡Aló! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber dónde y cuándo son las campañas. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, nos están... Sí, escuchamos su pregunta. De inmediato le respondemos. Gracias a ti por llamar. Bueno, nos están indicando, ¿no? Estas campañas que justamente usted menciona, ¿en qué lugar específico se vienen desarrollando? Son campañas itinerantes. En la página del Gobierno Regional del Callao pueden encontrar el cronograma y a la vez en las redes sociales. El Gobierno Regional maneja el Facebook y el Twitter y ahí están. Pero comunicarte que este sábado estamos en el popular Cinco Esquinas del Callao, cruce de Cusco con Jerón Montezuma. Okay. Estamos brindando servicios desde las 8 de la mañana, así que los esperamos gustosamente. ¿Hasta qué hora suelen quedarse en esas desde jornadas? Todos los sábados desde 8 hasta 1 de la tarde. De 8 a 1 de la tarde, así que ya lo saben, amigos. Bueno, regresemos entonces hablando sobre el tema de la discapacidad y el tema del transporte, ¿no? Y veníamos pues acotando de que necesitamos un cambio de actitud también en las personas que de repente no tienen algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Que hagamos parte del sistema de transporte a las personas en silla de ruedas, que le demos una mano a la persona que de repente usa muletas, ¿no? Y eso es pues un trabajo de sensibilización muy importante que se tiene que desarrollar. Por supuesto, déjame comentarte que durante mitad del año 2015 y el primer semestre de 2016, el doctor Félix Moreno, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional de Integración a las Personas con Discapacidad, CONADIS, se ha obtenido la donación de un aproximado de 1,000 sillas de ruedas. Wow. 1,000 sillas de ruedas, las cuales han sido donadas a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Obviamente, personas con discapacidad motora, las cuales necesitaban estas sillas de ruedas. Y hemos donado 1,000 sillas de ruedas porque es su derecho, y nosotros estamos a su servicio y para trabajar por ellos. Es por ello que nosotros, a la par de la donación de la silla de ruedas, entregamos una guía para el mantenimiento y uso de las sillas de ruedas, la cual te proporciono para que de repente la puedas difundir. Muchísimas dentro gracias. De tu medio. Y ellos son los principales afectados a veces en el tema de transporte, porque las sillas de ruedas es un medio de transporte y de vida para ellos. Claro que sí. Disculpe, doctor, sí. Vamos a hablar más de ello, pero me indican que tenemos otra llamada. ¡Aló! ¿Cómo no? ¡Aló! Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta.
¿cómo hago para solicitar una silla de ruedas en el caso de un familiar que sufre de discapacidad? Listo, muchísimas gracias. Importante, ¿no? Claro, esa consulta, por supuesto, ¿no? Por supuesto, si tenemos alguna persona con alguna discapacidad en casa y no contamos con los recursos para poder obtener una silla de ruedas, ¿a dónde acudimos? ¿Quién nos puede entregar ello? Por supuesto que sí. Le quiero decir a todos los vecinos del Callao que se pueden dirigir a las instalaciones del Gobierno Regional del Callao, Avenida Elmer Fosset 3970, dirigiendo un oficio simple al Gobierno Regional del Callao con atención a la Gerencia Regional de Desarrollo Social. La Gerencia Regional de Desarrollo Social canalizará su pedido simplemente adjuntando su certificado de discapacidad y el informe socioeconómico de un asistente social donde lo califique en pobreza o pobreza extrema. Eso es un requisito indispensable. ¿Podría repetir nuevamente, por favor, el por supuesto procedimiento que sí. rápidamente? Necesitamos el certificado de discapacidad de la persona y adjuntar un informe del asistente social de la localidad, del centro de salud, del municipio, los cuales nos califiquen a la persona que es una persona en condición de pobreza y pobreza extrema, y allí el Gobierno Regional del Callao estará evaluando la solicitud y entregando la silla de ruedas a los vecinos de todo el Callao. Ojo que este beneficio es para los vecinos que viven exclusivamente en la región Callao. Es para nuestros amigos chalacos. Bueno, así tenemos es. Otra llamada, me indican justamente en interno. Vamos a seguir respondiendo las preguntas. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes. Quisiera felicitarlo ante todo al doctor Félix Moreno por las campañas que viene realizando, y me consta porque la semana pasada hubo una campaña aquí en Patacute, en el asentamiento humano balneario. Y gracias a esta campaña que viene realizando el doctor Félix Moreno, me pude atender y sacarme gratuitamente unos análisis clínicos, la cual el día antes de ayer, el día lunes, ya fui a recogerlo y gracias a Dios me salió que estoy completamente sana. Si no hubiese sido estas campañas, no, hasta ahorita sería difícil obtener el dinero y poder sacarme. Más bien, muchísimas gracias al doctor Félix Moreno y por las actividades y trabajos que viene realizando aquí en el Callao, Ventanilla y Pachacute. Listo, bueno, una de las llamadas donde están justamente gracias. Que los vecinos que han sido beneficiados a través de estas actividades, ¿no? Claro, y ellos son el motor justamente de que continuemos trabajando día a día en favor de las personas con discapacidad y la población en general. Comentarte que el doctor Félix Moreno Caballero ha indicado a todos nosotros que trabajemos de forma constante y de la mano con el vecino. Esa es la misión, la consigna que tenemos en el Gobierno Regional del Callao. Claro que sí. Bueno, estábamos justamente hablando sobre la guía para el cuidado y mantenimiento de las sillas de ruedas y teníamos también otros folletos, otros sí, alcances que usted nos claro quiere comentar, que sí. Doctor. Tú entenderás también que en esta época, hace pocos meses, hemos tenido una marcha multitudinaria en todo el Perú que se realizó ni una menos. Exacto. Yo participé en dicha marcha apoyando desde mi tribuna y fue multitudinaria. Y nosotros, a través de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, también difundimos los derechos de las mujeres con discapacidad. Porque eso es necesario. Las mujeres son lo más importante en la vida, si no, no existiríamos ni tú ni yo. Exacto, ni Israel. Definitivamente. Y es por eso que nosotros te entregamos también para que lo difundas y dejaremos perfecto. Material, porque muchas las mujeres gracias. Con discapacidad también tienen derecho. Las mujeres son líderes y las mujeres, sobre todo en el Callao, hay que reconocerlo, son un gran motor en el progreso de todo el Callao. El movimiento socioeconómico de nuestro región Callao ha sido gracias a la mujer, y desde aquí un abrazo a todas las mujeres de todo el Callao. Muy bien, entonces ya lo saben, estamos dispuestos pues a través de TVIAL, a través de este programa, que ustedes conozcan sobre el trabajo inclusivo, ¿no?, que se viene desarrollando, ¿no? Y también me parece que hay unos cuantos trípticos o dípticos donde así es. También usted quisiera compartirnos un poco más. Nosotros a través de la oficina, como te lo decía, es un trabajo integral. Nosotros a través de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad difundimos información a favor de ellos, permíteme obsequiarte, y a la vez difundimos la información de todas las oficinas del Gobierno Regional del Callao. En este caso tenemos de la Direza Callao, en la cual hacemos un trabajo en conjunto, y las instituciones del Callao, la Región Policial del Callao, el Poder Judicial,
el Poder Judicial, ahí lo tenemos, en lo cual estamos difundiendo los derechos, estamos difundiendo las labores que hace cada institución, porque ese es el trabajo que debemos realizar. Muy bien, ese es el trabajo que debemos realizar. Permíteme entregarte y espero también invitar a mis compañeros para que puedan también venir a esta tribuna y poder difundir los beneficios, porque es algo muy cierto. Los vecinos del Callao a veces no conocen los servicios que brindan las diferentes instituciones y es por eso muy importante que a través de esas campañas y a través del trabajo diario logremos difundirlo, porque así los vecinos del Callao tendrán muchas más oportunidades y esa es la verdadera inclusión social que quiere el doctor Félix Moreno Caballero dentro de todo el Callao. Ahora, ¿por qué es importante que los vecinos accedan a esta información, que puedan conocer todos estos folletos, estos manuales, doctor? Te explico. En estas campañas y en el trabajo del día a día, hay vecinos que nos hacen muchas consultas y las cuales a veces nosotros por nuestras mismas funciones y competencias no podemos resolver. Pero los amigos de la Policía Nacional pueden atender a veces denuncias. Hay muchas personas con discapacidad que son abusadas, que son maltratadas por su misma condición. Y es ahí donde tiene que intervenir la Policía Nacional y la Fiscalía de turno del momento. También trabajamos muy de la mano con la Comisaría de la Familia para proteger a la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y es ahí donde queremos llegar. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es quien debe ser el soporte de todas las personas con discapacidad y los vecinos en general. Perfecto, doctor. Nos indican en interno que tenemos otra llamada. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Mira, felicitarme en primer lugar por las acciones que viene realizando y quisiera hacer una consulta con respecto a qué acciones se vienen tomando para sensibilizar en este caso a los empresarios, debido a que las personas con discapacidad tenemos muchos problemas para conseguir en este caso un trabajo. Bueno, parece que se cortó la llamada, pero hasta el momento le entendíamos cuáles son las acciones o la gestión que vienen desarrollando para que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo, ¿no? Claro, por supuesto. En las reuniones que he tenido diariamente con las organizaciones y con los diferentes sectores que trabajan en la materia de discapacidad, hemos llegado a una conclusión, que el gran problema de las personas con discapacidad es el tema laboral. El tema laboral es muy álgido, ya que las empresas privadas y el sector público no está concientizado en darles trabajo a las personas con discapacidad. Hay la ley 29973 nos indica que el 5% del personal de las instituciones públicas deben ser personas con discapacidad y en el sector privado es el 3%. Nosotros, a través de la Dirección Regional de Trabajo, en un trabajo coordinado, estamos promoviendo la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado. Hacemos bolsas laborales todos los jueves con la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Y desde aquí, si me permites un paréntesis, mandar un saludo a la licenciada Gloria Lara Ávila, que es la Gerente Regional de Desarrollo Social, quien nos permite realizar un trabajo diario y arduo. Ella es la gerente del área y es que nos promueve y nos da todas las facilidades para poder seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad. Pero permíteme terminar la idea. Todas las semanas hacemos bolsas de trabajo en las cuales incluimos oportunidades para personas con discapacidad. Y desde nuestra vitrina venimos impulsando foros regionales. Foros regionales para sensibilizar a los empresarios, a los jefes de recursos humanos, de que hay mano calificada en el Callao. Doctor, mire, justamente en su experiencia, en el trabajo con las personas discapacitadas, ¿cuál es el sentir de un ciudadano chalaco con algún tipo de discapacidad? ¿Cuál es su problemática y qué es lo que desea? El vecino chalaco que tiene alguna discapacidad, pues su sentir es que él es igual tanto como tú y como yo. Y quiere la igualdad de oportunidades y quiere que todos nos unamos a trabajar en favor de ellos, porque ya están cansados a que cada institución dé disparos al aire. Quiere que todos juntos nos unamos y trabajamos a favor de ellos, a favor en el transporte, en la infraestructura, a darles las facilidades para que ellos puedan demostrar de que son capaces. Y sí se puede lograr. Sí se puede. Ese claro es un término que sí queremos que se peregrinice, que sí se puede. A través de esta vitrina, a través de esta entrevista, queremos decirle a todos los vecinos que sí se puede y lo vamos a lograr. Bueno, tenemos una llamada más, nos indican. Estamos muy agradecidos con nuestros amigos que nos llaman. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El doctor Hidrogo? Sí, le está escuchando, ¿aló? Doctor. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Doctor, si me escucha, por favor. Estoy escuchando su entrevista y yo soy una persona interesada, soy una persona con discapacidad.
y yo, a mí me urge trabajar. Yo quisiera trabajar, yo vivo en el Callao, y quisiera saber de qué manera, a dónde yo voy, cómo llego, a dónde me inscribo. Esa es mi pregunta. Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la consulta de nuestro amigo, a nuestra amiga que nos ha llamado en esta oportunidad, ¿no? Justamente, volvemos al punto, ¿no? Al punto crítico, ¿no? Conseguir esta oportunidad de trabajo por parte de una persona con alguna discapacidad. Sí, permítame decirle a la vecina y a todos los vecinos del Callao que nosotros en la avenida Elmer Fosek 3970, en las instalaciones del gobierno regional del Callao, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la oficina de Oredis, estamos atendiéndoles todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos ahí siempre a su servicio y para atenderlos. Tenemos también un teléfono al que nos pueden llamar y les voy a dar mi teléfono personal, el 946340586. 946340586, me pueden llamar, yo trabajo las 24 horas y estoy a su servicio. Y también pueden acercarse a la avenida Sáenz Peña cuadra 1, ahí está la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, pueden buscar al personal encargado ahí y desde aquí un saludo a la doctora Patricia Martínez y a la licenciada Fabiola Ruiz, que son quien las atenderá gustosamente y estamos a su servicio. Claro que sí. Bueno, hemos hablado hace un momento desde cómo se busca incluir a las personas con discapacidad, pero también quisiéramos que, doctor, usted pueda hacer un comunicado, pueda hacer un expresivo, un llamado de atención, pero en un tono de esperanza amigable a los vecinos que pueden realmente tener un comportamiento solidario con las personas con discapacidad, que eso es algo que también es muy importante que se practique en la comuna Chalaca, ¿no? Por supuesto, desde aquí quiero decirles a todos los vecinos del Callao y del Perú que nos sintonizan, que el trabajo con las personas con discapacidad es un trabajo arduo y muy largo y sostenible. Pero necesitamos tu apoyo, necesitamos de ti para que esto sea una realidad. Como dijo Israel, sí se puede, unidos todos, como el lema que ahora está promoviendo el gobierno regional del Callao. Callao somos todos y todos vamos a poder. Sí se puede. Claro que sí. Bueno, regresando también al tema del transporte, hay una ley, ¿no es cierto?, que nos habla, un proyecto de ley que ya ha sido aprobado, que se busca que justamente las personas con discapacidad puedan acceder a un viaje sin ningún tipo de problema. No vemos muchas veces que en los paraderos una persona se encuentra pues con muletas o en silla de ruedas, el vehículo no tiene la más mínima intención pues de pararse y de poder hacer que esta persona aborde el transporte público. Así es, mi amigo Israel, que quiero decir que a través de el Congreso de la República se ha aprobado la ley 3412, que es la ley que exonera del cobro del pasaje en el transporte público a las personas con discapacidad severa. A pesar de esta ley, no se está cumpliendo. Por eso, exacto, es necesario la sensibilización y es por eso que pido a la Gerencia de Transporte que nos apoye en este soporte y, bueno, comenzar a aplicar las sanciones respectivas. Vamos a aplicar las sanciones respectivas, le pediremos la intervención de todos los agentes de transporte a nivel nacional porque lamentablemente a veces es necesario aplicar medidas correctivas para poder entrar a derecho con la ley. Claro, lo ideal sería que sea algo que nazca de cada uno de nosotros para evitar cumplir pues alguna papeleta, alguna imposición normativa pues para que se cumpla, pero lo que buscamos es de que haya ese sentir de ayuda al prójimo, ¿no es cierto, doctor? Por supuesto, queremos que tanto el conductor, el cobrador del día a día, del transporte público, del ómnibus, de la combi, pues pueda ayudarnos desde su espacio a permitir que la persona con discapacidad pueda sentirse que existe un verdadero transporte público. Y también a los usuarios, a los pasajeros que están ahí, exigirle al cobrador o al conductor que puedan recoger a las personas con discapacidad que están en los paraderos, que los ayuden a subir, porque es un poco muy difícil. El sistema de transportes está avanzando cada día, pero necesitamos llegar a niveles como en Brasil, en Estados Unidos, donde existe transporte público con rampas, con lugares reservados. Mucho más inclusivo, ¿no? Mucho más inclusivo, que estamos seguros que va a llegar acá también al Perú. Pero mientras tanto, necesitamos de ti, necesitamos de TV Vial y necesitamos de todos los chalacos y peruanos que nos están escuchando para poder generar un transporte inclusivo. Claro que sí. Bueno, doctor, estamos ya llegando a la parte final de la entrevista, pero vamos a hacer un corte y regresamos porque queremos compartir más justamente con el doctor Hidrogo, hablando justamente sobre el trabajo que se viene desarrollando en el tema de inclusión para personas con discapacidad. Regresamos luego de la pausa. Gracias.
Hola amigos, los saluda Marcelo Oxenford. Yo también estoy con TV Vial. Vamos a ir por todos los colegios para que todos aprendamos lo que es la vialidad, lo que es estar bien en el tránsito, aprender todas las señales, aprender, educarnos vialmente, ¿no? Y enseñarles a los que manejan que los peatones también tenemos nuestros derechos. Vamos a ir por todos los colegios y los espero muy pronto. ¡Chao! ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo está? ¿Se tomó una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. ¿En diciembre? ¡Tómese uno! Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Hola, ¿qué tal? Soy Melanie Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Y yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros mismos. Muchísimas gracias amigos por seguirnos a través de tvial.regioncallao.gob.pe. Llegamos a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, así que ingresen a la página web que acabo de mencionar. Recuerden que este programa también lo grabamos y lo subimos luego a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden encontrar también muchísima información sobre nosotros. Y estamos acompañados durante toda esta entrevista con el doctor Alessandro Hidrogo, jefe de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Y vemos que la región Callao justamente está haciendo un trabajo loable porque estas personas se puedan sentir aceptadas, se puedan sentir incluidas, y también un trabajo para que las personas que de repente no se encuentran con algún tipo de discapacidad puedan también tener un comportamiento que haga sentir al resto de personas incluidas, aceptadas y valoradas, que es un trabajo muy importante. Doctor, justamente había un medio local, hizo una publicación hace un par de días que me parece que usted quería justamente hablar sobre ello. Sí, correcto, Israel. Yo quería hablar sobre lo que dice este diario, pero antes de ello quería mencionarte que el doctor Félix Moreno el día de ayer realizó el primer seminario internacional sobre seguridad ciudadana y orden interno. Perfecto. Allí estuvimos exponentes de primer nivel, estuvo el expresidente de Chile, el doctor Lagos, estuvo el expresidente de Colombia, el señor Gaviria, y se habló mucho. Y el doctor Félix Moreno habló de seguridad, pero también habló de prevención. La prevención es muy importante dentro de la vida cotidiana de todos los seres humanos y sobre todo de los chalacos. A través de la Oficina de Obreis, la Gerencia de Desarrollo Social, estamos promoviendo el programa Prevenir. ¿Qué cosa es Prevenir? Prevenir es un programa donde queremos eso precisamente, prevenir enfermedades crónicas. La gran causa de enfermedades que generan amputaciones de miembros inferiores y superiores es la diabetes. Y la diabetes, wow. La diabetes se ocasiona a través de una mala alimentación, ¿no? De la dieta diaria desbalanceada, la proliferación actualmente de la comida rápida, la comida chatarra, que está generando muchos problemas dentro de la sociedad. Y también, pegado a ello, de la mano, tenemos el problema psicológico, el problema mental. Y es así que el diario Perú 21,
que te lo muestro a continuación en su publicación del último sábado, nos saca que el 20% de los peruanos tiene algún tipo de trastorno mental a causa del estrés. El estrés, por decirlo así, como dicen cotidianamente, el estrés nos está matando. El estrés nos está matando. Y esta es una publicación donde ha salido el director de la Dirección de Salud Mental del MINSA, en los cuales nos dice que el estrés está causando trastornos mentales en las personas, lo cual se puede terminar pues en una cuadriplegia, en una hemiplegia y sobre todo en trastornos mentales leves o severos. Es por eso que nosotros hemos visto por conveniente generar prevención a través del programa Prevenir. Prevenir junta a profesionales de la Dirección Regional de Salud en Psicología y en Nutrición y les brindan a los vecinos una dieta balanceada diaria. Les brindan a los vecinos oportunidades de educación y técnicas antiestrés. Ejercicios básicos que pueden hacer desde casa y una dieta balanceada, que la pueden hacer sin necesidad de ir a comprar pues comida rápida y que pueda afectar. Necesitamos una dieta balanceada, a comer muchas verduras, a tomar bastante agua para prevenir enfermedades. Caminar un poco más. 30 minutos diarios son los que nos recomienda el doctor para prevenir cualquier tipo de enfermedad y cambiar nuestro estilo de vida, que es lo necesario. Así que tú y yo de ahora en adelante, pues ya sabemos que 30 minutos diarios a comer más verdura, a tomar mucha más agua, a bajar los niveles de colesterol, triglicéridos. Manejar bicicleta, de repente el doctor un día nos ponemos de acuerdo y salimos a manejar bicicleta. Pero por supuesto, hacemos una bicicleteada en todo el Callao y lo promovemos, estamos para servirte. Y bueno, decirle a los vecinos que estamos a su servicio y estamos para que nos puedan llamar y escribirnos al correo electrónico. Antes, disculpe, doctor, sí, que nos indique los datos. Justamente me parece que tenemos una llamada más en interno. A ver si la tenemos entonces al aire. ¡Aló! A ver, con mucho ¿aló? Gusto. ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Su consulta, por ¿aló? Favor. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos. ¡Aló! Aló, le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Aló, sí. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué acciones deportivas y culturales se vienen realizando para personas con discapacidad? En este caso, niños, jóvenes, adultos. Listo, muchísimas gracias. Me parece que mencionaba qué actividades, ¿no es cierto?, se están desarrollando para los niños y adolescentes, ¿no? Nos hablaba del deporte, y el deporte es algo muy importante en la vida diaria, como lo mencionábamos, Israel, y sobre todo en las personas con discapacidad. Déjame comentarte que en el mes de agosto se llevó a cabo las Olimpiadas Nacionales Especiales en el Perú. A través del programa Olimpiadas Especiales, que es un programa internacional que tiene su sede en Estados Unidos, pero también tiene una organización dentro del Perú. Y el gobierno regional del Callao, por iniciativa del doctor Félix Moreno, apoyó a la delegación de Olimpiadas Especiales, subprograma Callao, que representó en Arequipa a todo el Callao, y desde aquí mis felicitaciones a esa delegación, y estuvieron dentro del medallero en los primeros lugares. Wow, perfecto. Decirte también que en el tema de deporte, pues tenemos una gran infraestructura que justamente construyó el doctor Félix Moreno Caballero, que es la Vía Deportiva Regional. En así la es. Vía Deportiva Regional, a partir de la temporada de verano de este año, se iniciará también el programa de deporte adaptado y el programa para niños especiales, niños con habilidades diferentes, que se llama Deporte para Niños Especiales. Esa es la denominación que le ha puesto a Olimpiadas Especiales y estamos para promover el deporte. Estamos iniciando esta temporada de verano con 5 deportes para ellos y decirte que en noviembre, acá nomás allá el otro mes, estamos llevando a cabo los tercer Juegos Nacionales para gente con discapacidad visual y baja visión. Vamos a muy tener bien. Fútbol, golfbol, ajedrez, judo, natación y atletismo. Estas 5 disciplinas. 6 disciplinas. 6 disciplinas se van a llevar en la Vía Deportiva. Son los terceros Juegos Nacionales. Estamos coordinando con los clubes deportivos Hackman, Costa Azul, que nos van a brindar todas las facilidades y nosotros también le vamos a dar todo el apoyo respectivo para que se lleve a cabo. Y decirte que durante todo el año, el gobierno regional de Callao ha prestado las instalaciones del Coliseo Miguel Grau para que se lleven a cabo torneos de baloncesto sobre silla de ruedas. Perfecto.
Así que, y en noviembre tenemos la final nacional también en la vía deportiva. Estamos promoviendo el deporte porque sabemos que el deporte cambia vidas y el deporte así va a mejorar nuestra situación. Uy, perdón, sé que estamos hablando de la piscina. Va a mejorar la situación de las personas con discapacidad. Claro que sí, doctor. Antes de tener la última llamada al aire, iba a mencionar nuevamente los datos para poderse contactar con justamente toda esta actividad, con esta oficina regional de atención a las personas con discapacidad. ¿Podría nuevamente brindar estos números, alguna red social o su teléfono también nuevamente para que las personas puedan tomar nota rápidamente de esos datos? Por supuesto que sí. A todos los vecinos del Callao, les vuelvo a repetir que estamos en la avenida Elmer Fossek 3970, frente al grupo aéreo número 8, Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Tenemos un correo electrónico institucional que es oredis@regioncallao.gob.be y se pueden comunicar al teléfono 575-1075 anexo 230. 575-1075 anexo 230 y mi teléfono para cualquier consulta es 94-634-0586. 94-634-0586. A su servicio. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo en el cual ha podido usted exponer justamente el trabajo que vienen desarrollando y nos damos cuenta, sí, definitivamente que es un trabajo transversal, ¿no es cierto? Es un trabajo que sí. Todos nos tenemos que sumar para poder desarrollar justamente esta armonía con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y estamos seguros que lo vamos a lograr. Así que hacemos un llamado a todos nuestros amigos que siempre están viendo TVIAL. Recuerden que esta tarea depende de todos y podemos añadir con un poquito de solidaridad, de amor, de respeto, de consultas de repente o a nosotros adquiriendo más información sobre cómo tratar a las personas con discapacidad, vamos a ayudarles muchísimo. Estas personas en más de una oportunidad también necesitan pues ser escuchadas, tener un tiempo de conversación, porque muchas veces algunos salen al trabajo y estas personas paran en casa y se aburren, se estresan y no es lo que queremos. Lo que queremos es que podamos compartir justamente ambientes de alegría, ¿no? En ese sentido te quiero decir que tienes mucha razón. A veces las personas con discapacidad y nuestros adultos mayores requieren de nuestro tiempo. Uh-huh. Hay algo muy valioso que vale mucho más que el dinero, que es el tiempo. El tiempo que le brindamos a una persona que queremos es lo más importante que le podemos dar, escucharlo, brindarle un abrazo. Escuchaba el otro día un psicólogo que decía que necesariamente el ser humano debe dar 10 abrazos al día. Y es la forma como vamos a cambiar la vida. Claro. Así que permíteme darte un abrazo, por favor. Empecemos desde casa, con los familiares, con nuestros amigos con discapacidad, los adultos mayores. Un abrazo les va a dar afecto, les va a cambiar la vida. Y como decía un gran amigo mío, hay tres cosas que cambian el mundo. Uh-huh. La primera es amor, la segunda es amor y la tercera es más amor. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos al doctor Hidrogo, jefe de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Las puertas de TVIAL están abiertas compartir cualquier otro tipo de información relevante e importante para la comuna Chalaca. Usted sabe que esta ventana virtual está siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Estamos atentos al llamado, a brindarte la información necesaria y a decirles a los chalacos nuevamente que sí se puede, que el doctor Félix Moreno está trabajando por la inclusión social, por la igualdad de oportunidades y por las personas con discapacidad de nuestro querido y hermoso Callao. Claro que sí. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden que toda la información ustedes siempre la pueden encontrar también en nuestras redes sociales y nos estaremos encontrando en una nueva edición de TVIAL gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. ¡Chau!